Què tal? Bona vesprada. Benvinguts un dia més als informatius ESAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre societat, cultura i obres públiques. Avui és divendres, 7 de juny, i arrenquem en les següents notícies. Es contem que ahir es va tancar el bany de la platja del Pinar del Grau per la quantitat elevada d'algues marines. La policia local va afirmar que s'observava un atac a marro en l'aigua d'aproximadament 1 o 2 quilòmetres que no es dispersava. Queda només un mes per al Festival 90 homenatge a la ruta, que tindrà lloc el proper 6 de juliol en la Marina de València. Els organitzadors han revelat una de les sorpreses que s'esperen als assistents, i és que durant el festival tindrà lloc un piró musical multimèdia que es dispararà des de la mar. La novedad es que vamos a hacer muchos efectos de escenario, efectos que estoy utilizando en muchos sitios, festivales, tanto como Tomorrowland o como en Estados Unidos, muchos grandes festivales que estamos utilizando el producto de escenario. L'associació Síndrome de MEF2C ha organitzat una festa solidària en la Pèrgola, on els assistents han pogut gaudir de diferents actuacions com les de la confraria Santa Maria Magdalena o l'associació de cornetes i tambors Jaume I. La Biblioteca Municipal de Xàtiva ha iniciat el cicle Converses a la Biblioteca, amb la presentació de la novel·la La mirada de vidre de l'escriptora Anna Moner. Aquest nou format d'activitat cultural té com a objectiu apropar al públic a diferents personalitats del món de la literatura, l'art i la cultura amb un context de conversa. Arrenquem aquest informatiu a la província de València. El proper 6 de juliol, els amants dels festivals tindran una cita a la Marina de València per a gaudir de la millor música dels 90 en un festival al nivell de les grans superproduccions. L'organització del festival 90s Homenatge a la Ruta ha revelat alguns dels detalls que caracteritzaran un dels festivals més importants en el panorama musical valencià. Més de 14 metres d'alçada d'escenari i 20 metres d'ample, dos torres de so, show làsers, pantalles de LED, projeccions... En definitiva, un event multimèdia de producció totalment valenciana que albergarà algun dels millors DJs valencians e internacionals de l'època dels 90. Va ser un festival on va haver... Va a ver, aparte de que la figura sea el DJ o el artista que va a estar en el escenario, pues va a estar muy arropado por todo lo que es la parte técnica y, por supuesto, pues vamos a dar todo lo que sea de nosotros para que sea un evento muy multimedia y muy, muy espectacular. Todo lo que es el piro musical, todo lo que es los efectos multimedia, es gente de aquí de la comunidad, no por nada, sino porque creemos que aquí hay mucha gente con mucho talento y creemos que, pues eso, que... Aparte de lo que nos beneficia que estemos todos cerquita y no haya desplazamientos, pues nos viene muy bien y creemos que es una manera de proyectar también todo lo que sabemos hacer aquí en Valencia. Un festival on l'accessibilitat, el respecte al medi ambient, la solidaritat i les dones seran els protagonistes i que obrirà les portes a les 5 hores. Un festival totalment accessible, lo digo por las personas que parece ser que no tenemos en cuenta, pero hay que tenerlas, que es súper importante para las personas de discapacidad. El tema de la sostenibilidad también la tenemos muy presente, tanto en los vasos, en las pajitas de los cubatas y el transporte, que va a ser totalmente sostenible, transporte eléctrico para el personal y los artistas. Hemos tenido en cuenta que estén muy presentes las mujeres, ya sean nacionales o de la comunidad internacionales, sobre el escenario, porque es algo que también los festivales no tienen muy en cuenta. Nosotros lo hemos tenido muy presente a la hora de seleccionar el escenario. Las artistas son casi todas mujeres las que cantan. Un moment molt esperat serà l'espectacle Un piro musical a càrrec de Ricardo Caballer, un espectacle que també presenta moltes novetats. La novedad es que vamos a hacer muchos efectos de escenario, efectos que estoy utilizando en muchos sitios, festivales, tanto como Tomorrowland o como en Estados Unidos, muchos grandes festivales que estamos utilizando producto de escenario. No es la típica pirotecnia habitual que la gente está acostumbrada. Eso es lo que vamos a utilizar tanto la parte de arriba del escenario como los laterales, como la parte frontal cerca de la gente. Es un producto de proximidad. A més, el festival comptarà amb llocs de menjar ambulant perquè els assistents no tinguin que menjar-se en cap moment i no es perguen cap detall. La franquicia de l'hamburguesa, que són hamburgueses de qualitat, va venir el perrito faldero, food truck, la patata ambulante, entrepà street food del poble, sushi room, igual, o sea que tenemos varios servicios. Evidentemente
todo limitado. En definitiva, un evento a la altura de grandes superproducciones como el Tomorrowland que no deixarà indiferent a las miles de personas que tienen una cita el próximo 6 de juliol a la Marina de València. Arriba l'estiu i comencem a pensar en les vacances. La climatologia és un factor fonamental a l'hora d'escollir els dies de descans. Parlem amb un expert en la matèria. Anar-se a la platja, descansar a la muntanya o perdre's en alguna ciutat on no faça excessiva calor. Així no hi ha debat i aquestes són les vacances que cerquen la majoria dels valencians. Però quan gaudir d'aquestes setmanes de descans? Juny, juliol, agost o setembre? Aquests són els quatre mesos més cobejats pels treballadors, una tendència que ha aconseguit desbancar a agost com el mes estrella de l'estiu, i no solament pels seus preus, també per la climatologia. La major estabilitat del verano se suele dar en el mes de julio, últimos días de junio, mes de julio, primeros de agosto, suele ser la época del año que, salvo las tormentas del interior de Castellón, suele estar caracterizado por ausencia de lluvias en el resto del territorio. A més de la estabilitat climatològica, també entra en joc un factor important, la calor. Térmicamente, la climatología dice que los días más cálidos se registran entre la última semana de julio y la primera de agosto. Ahí es cuando las temperaturas medias son más altas. Lógicamente, siempre puede haber un pico de calor o siempre suele haber un pico de calor fuera de esos días. Pero el que més preocupa als estiuejants es la pluja, un fenomen que sol agafar les seues vacances en estos mesos de l'any, encara que sempre dona alguna que altra sorpresa. Hay una particularidad climática y es que ya en la segunda quincena de agosto pues suelen las tormentas del interior suelen también afectar al litoral y aunque son de corta duración, pero casi todos los años en la segunda quincena de agosto tenemos un episodio de tormentas fuertes en zonas del litoral. Amb pluja o sense ella, tots els valencians esperen ja el moment de les seues vacances, un període que no tot gaudiran en el mateix temps. Junio o julio, porque hace menos calor y está más estable. La mejor fecha es septiembre, pues que todo el mundo está en sus puestos de trabajo, hay menos, valen menos los hoteles y tienen más comodidad en todos los servicios. El mes preferible para ir de vacaciones es julio, porque agosto está masificado. Septiembre, porque vamos, ya no hay gente y sigue estando todo abierto y te sirve mejor y te atiende mejor y tienes mejores precios. El mes de agosto, por el trabajo, que nos dan la vacación en el mes de agosto. I encara que els experts climatològics recomanen descansar entre la segona meitat de juliol i els primers dies d'agost, al final l'important és desconnectar per un temps per a tornar al treball més relaxats per afrontar amb força els reptes del nou curs. La paraula influencer està cada vegada més a l'ordre del dia. Coneguem a l'influencer i youtuber Dianina XL, que estarà demà a València, al Centre Comercial Nuevo Centro, signant el seu llibre. Fuera complejos, seguridad a tope y no abandonarse nunca. Estos son los consejos de una de las influencers más de moda de España, Dianina XL. La youtuber está actualmente de gira promocional por todo el país para presentar su primer libro, Viviendo la vida on fire, una historia personal y de superación que busca ayudar a la gente. El libro, digamos que es una extensión de todo lo que comunico en mi canal de YouTube y en redes sociales para poder llegar a más gente. Es una historia, digamos, de superación, de cómo, estando fuera de los estereotipos desde que eres una niña, tu destino no está marcado, digamos, a ser la marginada, a estar aislada de todo y puedes tener éxito en la vida. Siempre con un tono de humor y sátira para buscar la risa del lector, Diana López narra su propia experiencia personal, un relato que arranca con su niñez y que va evolucionando hasta el día de hoy. Mi historia es la historia de una niña que en su momento ni siquiera tenía sobrepeso, era simplemente más grande que los demás. Le empezaron a acosar, entre comillas, porque comparado con otros casos no es tan grave lo que me pasó a mí. Me creé mi mundo aparte y el creer en mí misma y el tener la autoestima siempre bien hizo que los demás no me juzgaran por lo que veían fuera, sino por lo que yo tenía dentro y lo que tenía que ofrecer. Aunque el principal consejo de Dianina XL es pedir ayuda ante cualquier problema,
Su libro sirve además para aprender a afrontar diferentes situaciones de la vida. Cómo poder superar, por ejemplo, en el colegio, en la adolescencia, los complejos, incluso ya la edad adulta, en trabajos, en relaciones personales, con los hombres, en el sexo, toco todos los palos. Este sábado a las 5 de la tarde, Diana estará firmando libros en la explanada de Nuevo Centro. Será un encuentro en el que la influencer promete mucha risa y diversión. Anem ara a Castelló i els contem que ahir es va tancar el bany a la platja del Pinar del Grau per l'elevada presència d'algues marines. Tanquen el bany de la platja del Pinar del Grau per la quantitat elevada d'algues marines. La policia local va afirmar que s'observava una taca marró en l'aigua d'aproximadament 1 o 2 quilòmetres que no es dispersava. La unitat de platges va ser l'encarregada de ficar la bandera negra. Tanmateix, Port Castelló va recollir mostres de l'abocament que en un principi es pensava que podia ser substàncies fecals, il·legals o d'hidrocarburs, encara que, després de l'anàlisi perceptiu, van confirmar que es tractava d'una alga innocua per la salut de les persones, pel que es va precedir a la retirada de la bandera negra. Continuem a Castelló perquè l'associació Síndrome MEF 2C ha organitzat una gala solidària a la Pèrgola on els assistents han gaudit d'una jornada festiva. L'associació Síndrome del MEF 2C ha organitzat una festa solidària en la Pèrgola on els assistents han pogut gaudir de diferents actuacions, com les de la cofradia Santa Maria Magdalena, l'associació de cornetes i tambors Jaume I, Castelló Ballà o el ball urbà de competició. Per als més menuts han inclòs castells inflables. Tanmateix, ha organitzat una rifa on s'ha arribat a repartir un total de 125 premis i una recaptació de 5.000 euros. Durant la jornada han passat una estona divertida per ajudar els xiquets del MEF 2C a favor de la investigació d'aquesta malaltia. El municipi de Bel ha sigut escollit per a lliurar 2 exemplars de quebralós per tal de reintroduir aquesta espècie a la tinença de Benifassà. Bassi i Boira ja estan a la tinença de Benifassà. Aquests són els noms que han escollit els xiquets del Col·legi Rural Agrupat, el CRA La Bardissa de Rossell, Sant Rafael del Riu i la Pobla de Benifassà, per anomenar els 2 polls de trencalòs nascuts en captivitat. En el cas de Boira, al centre de reproducció de Cazorla i Bassi en el de Baicalén, a Lleida. Després d'un any des d'aquella primera introducció d'Amic i Alòs, encara que s'han anat movent entre el Pirineu i tot el sistema ibèric, continuen tornant a la tinença, pel que s'espera que aquests 2 polls, que ara pesen 6 quilos, es facin grans a les nostres comarques. Elena Cebrián, consellera de Medi Ambient, signava per segona vegada el llibre d'honor de Bel i agraïa el treball de tots els que han fet possible la reintroducció de trencalòs a la tinença de Benifassà. I aquest somni no només és el valor intrínsec que té aquesta espècie tan particular de voltor, sinó sobretot el valor que tenen aquestes muntanyes, aquesta comarca i la gent que està lluitant cada dia i vivint així perquè aquestes comarques continuen vives i continuen donant un futur i sobretot situar-nos en algo que va més enllà de nosaltres, que és la natura, que són les muntanyes i que ens connecten des dels Alps fins a l'Atlas. Estem ahí connectats en les muntanyes i aquests animals, els voltors i sobretot el crevalós, que és aquesta espècie tan particular i tan interessant, és la que ens connecten amb altres persones, altres paisatges i altres muntanyes. Parlem ara d'obres públiques perquè a Morella continuen els tràmits per a començar els treballs del nou parador nacional de turisme en aquest 2019. La reunió ha sigut molt positiva perquè s'ha reiterat aquest ferm compromís per part del Ministeri en el parador de Morella, en acabar aquests paradors que, junt amb altres, portem molts anys, inclús dècades, o bé paralitzats o bé en diferents inversions, però que en definitiva no són realitat i el que volem és que sigui una realitat per la pròpia inversió, per el que suposa també d'ocupació tant en les obres com evidentment en la pròpia infraestructura, el que suposa a nivell de patrimoni i el que suposa a nivell turístic en tots els sentits. Anem ara a la província d'Alacant, on s'ha plantejat un repte: superar les xifres de donació de sang de 2018 abans del proper 14 de juny. A més, enguany donar sang tindrà premi. Porque cuando das, siempre hay alguien que recibe.
practica el donning, una campaña que pretende superar el número de donaciones del año anterior y atraer sobre todo al público joven. Esta maratón de donaciones de sangre, que se celebrará el próximo día 14 de junio por segundo año consecutivo en el Museo Arqueológico de Alicante, pretende romper las cifras de 2018 y para ello el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana pondrá a disposición de los usuarios todo su material. Hay que transmitir a la sociedad la necesidad de la sangre. El impacto y la publicidad que produce un maratón de donación de sangre favorece el que asista más número de personas. Y además, asignar un lema como es practica el donin lo hace más atractivo, lo hace más dinámico y va más dirigido también a la gente joven, porque es un colectivo al que se pretende llegar, ya que estamos intentando promover la donación de sangre en las personas jóvenes para que incorporen la donación de sangre en sus conductas. Va a ser todo un despliegue de material, de personal, importantísimo, con una organización con turnos, ya que el horario es ininterrumpido desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Practica el donin pretende seguir fidelizando y captar a nuevos donantes con dos ganchos muy suculentos. El primero, un bocadillo para reponer fuerzas tras la donación. Un bocado preparado con la receta del televisivo chef Pepe Rodríguez, hecha para la ocasión. Y la segunda recompensa para quienes acudan el próximo día 14 a donar será optar a una entrada para ver el concierto de Carlos Baute. Para animar a que la gente joven acuda a donar sangre, contamos este año con dos apoyos muy especiales. Por un lado, el chef Pepe Rodríguez, otra vez colabora con esta donación de sangre, con Asisa y con el Centro de Transfusión, con la elaboración de un bocadillo que, bueno, el año pasado gustó muchísimo, que está hecho de rúcula, queso fresco, anchoa, tomate y está todo envuelto en un pan de semilla. Entonces, Pepe otra vez colabora y este año también se ha sumado, que ahora veremos un vídeo, Carlos Baute, el cantante venezolano, colabora con Asisa y con esta donación de sangre y va a ofrecer un concierto para los donantes que acudan a donar sangre ese día. Se va a hacer un sorteo, prácticamente casi todos ellos van a poder venir al concierto el día 5 de julio en el Teatro Principal de Alicante. Esta maratón, que se celebrará en el Día Internacional del Donante de Sangre, pretende visibilizar la importancia de la donación de sangre, ya que la provincia de Alicante necesita como mínimo 250 unidades de vida al día. Bien lo sabe el alcalde en funciones de la ciudad, Luis Barcala, que se confiesa donante y que espera que la población se movilice ante esta causa. La pasada legislatura, siendo el concejal entonces de Sanidad, que es cuando me acerco al mundo, realmente al mundo de la transfusión, al mundo de las necesidades que existen, esas cifras de son necesarias a una media de 250 donaciones diarias para atender con seguridad las necesidades que hay. Impresionan, ¿no? Como impresionan cuando el esfuerzo que desde el centro de transfusión se tiene que estar haciendo constantemente para poder proveer de esas necesidades, ¿no? Este tipo de eventos lo que hace es visibilizar la necesidad de ser solidarios, la necesidad de donar sangre. El próximo día 14 de junio, el MARC abre sus puertas durante todo el día a todas aquellas personas que quieran donar sangre. Ya lo saben, practicar el donning nunca habrá estado más al alcance de su mano. Parlem ara del repte Innovació Social 2019, un concurs d'Alacant que té com a objectiu promoure idees per a millorar qüestions com l'empleabilitat o la conservació del medi ambient. Generar empleo, mejorar la empleabilidad en colectivos vulnerables y contribuir a la conservación del medio ambiente. Estas son las tres bases del Reto Innovación Social 2019, un concurso que parte de la Fundación Emplea, Hidracua y Aguas de Alicante, donde se han presentado hasta 5 propuestas innovadoras. Por ahí se empieza, ¿no? Por el emprendedurismo social y por las ideas. El recorrido yo creo que puede ser largo, ¿no? Vamos a verlo, estamos un poco expectantes, ¿no? A ver cuáles son las presentaciones. Presentaciones, como digo, de todo tipo, desde empresas que están muy metidas en todo lo relacionado con economía circular, empresas que están potenciando sobre todo la parte más social y de empleo. Y bueno, yo creo que sí, efectivamente, ese es el objetivo, seleccionar el mejor proyecto y el proyecto
que más capacidad, bueno, que más innovador sea desde el punto de vista social, pero que más capacidad tenga también de generar empleo, por supuesto. Dentro del concurso las ideas han sido muy variadas: merchandising sostenible, mochilas recicladas o muebles con una segunda oportunidad. Han sido algunas de las propuestas que se han dado a conocer y que llevaría a cabo colectivos desfavorecidos de esta sociedad. Tenemos uno que va enfocado a merchandising sostenible con personas con daño cerebral adquirido, por ejemplo. Otro que va para colectivos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, para fabricar mochilas con retales de otras mochilas de una compañía. Tenemos otro proyecto de tablas de skate, convertir residuos en muebles de diseño, con lo cual también muy enfocado al tema de aprovechamiento de los recursos y los residuos también con la línea ambiental, con colectivos también desfavorecidos. Y por último tenemos uno que es con la asociación Aspal y con personas con Asperger, para que contribuyan con una compañía de distribución de paquetería. El plazo de inscripción al Reto Innovación Social 2019 ha estado abierto durante 6 meses y ha sido una oportunidad para empresas y asociaciones de presentar nuevas ideas que plantean nuevos retos y, sobre todo, nuevas soluciones. Y es que iniciativas como esta, donde confluyen empresas, asociaciones y otras instituciones, hacen que surja la chispa. Porque necesitamos nuevas respuestas más creativas y más solidarias que solucionen los problemas de siempre. Es decir, hay una falta de empleabilidad en el sector social, en las personas con discapacidad o en otros colectivos vulnerables, y hay una falta de innovación también, ¿no? Entonces necesitamos, cuando unimos empresas y organizaciones del tercer sector, puede surgir la chispa, ¿no? Puede surgir esa cadena híbrida de valor donde cada uno pone su talento al servicio del otro y surgen productos nuevos que son nuevas respuestas, ¿no? Porque estamos viendo que la forma en que estamos trabajando actualmente no está, o sea, cada vez hay más gente excluida, ¿no? Además tendrán un asesoramiento para que la idea se mantenga. Ten en cuenta que las organizaciones del tercer sector necesitamos para innovar, necesitamos un acompañamiento, es decir, estamos tan metidas en el día a día de nuestro trabajo que no estamos en todas lo que son las nuevas maneras de hacer de la innovación, ¿no? Entonces el acompañamiento va a consistir en que la Fundación Emplea va a acompañar a esas organizaciones durante 5 o 6 meses, va a formar a los profesionales, va a ayudarles a hacer el negocio o el proyecto en el que se han metido, ¿no? Entonces va a ser un acompañamiento, una formación, un seguimiento del proyecto para asegurar el éxito del proyecto, ¿no? Finalmente, el premio recayó en ADACEA, cuyo proyecto consistía en la realización de regalos sostenibles, hechos a mano por personas con daño cerebral adquirido, que recibirán la formación y las herramientas para llevar a cabo este proyecto, cuyo impacto medioambiental será tan positivo como la huella que dejará en su crecimiento personal. Como la orientación laboral y la formación, la intermediación laboral con empresas para que las personas con DCA... La Biblioteca Municipal de Xàtiva ha iniciat el cicle Converses a la Biblioteca amb l'escriptora Anna Moner, que ha presentat la seva novel·la. La Biblioteca Municipal de Xàtiva ha iniciat el cicle Converses a la Biblioteca amb la presentació de la novel·la La mirada de vidre de l'escriptora Anna Moner. Aquest nou format d'activitat cultural té com a objectiu apropar al públic a diferents personalitats del món de la literatura, l'art i la cultura amb un context de conversa. I amb aquesta activitat, com estàvem dient, no solament s'inicia una etapa de presentació dels llibres en la biblioteca, sinó que també s'inicia un cicle d'activitats que s'ha anomenat Converses en la Biblioteca. Converses en la Biblioteca vol dir que a partir de diferents persones que destaquen en diferents àmbits de la cultura aniran passant per la biblioteca per a parlar de temes de literatura, d'història, de sociologia. Estic encantada que des de la regidoria hagin pensat en fer la presentació així a la biblioteca, d'apostar, no?, per portar altres tipus d'activitats, noves activitats a la biblioteca i obrir l'espai, no?, al públic divers. Durant l'acte, l'escriptora va dialogar amb el filòleg i periodista Adrià Castells. Anna Moner ha publicat altres llibres com Els mans de la deixebla, Premi Enric Valor de la Diputació d'Alacant i El retorn de l'hongarès, Premi Alfons el Magnànim de la Diputació de València i Premi Túria la millor contribució literària. També ha rebut el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians al millor assaig. Amb la mirada de vidre va guanyar el Premi de Novel·la dels 30 Premis Literaris Ciutat d'Alzira 2018. En ella aborda la part més fosca de la naturalesa humana.
El 1904, Roger Queralt, que és un fotògraf morfinòman de mans destres i tècnica depurada, accepta la proposta de treball molt peculiar d'una mèdium, Madame Babinski, que té el seu gabinet espiritista al barri de Gràcia, a Barcelona, per a fer fotografies espiritistes. Però ni la ingesta continuada de morfina i altres estupefaents, ni aquesta, no, aquesta professió particular, aconseguiran que Queralt oblide l'època en què va treballar, uns 4 o 5 anys enrere, en què va treballar al sanatori de Sant Gervasi, a les ordres del doctor Isaac, que és un metge especialista en malalties mentals. A més d'escriptora, és artista plàstica, col·labora en mitjans de comunicació i treballa en diversos projectes. A banda d'escriure, pinte, aleshores, per exemple, acabem ara de... el meu treball artístic és en equip amb Sebastià Carratalà i acabem ara de finalitzar una exposició a Xàbia, a la Casa del Cable, i estem entre pintura, exposicions, escriptura, tallers d'escriptura, tallers de biliteratura, la ràdio, també la meva col·laboració en el magazín El Ras, tots els dimarts pel matí. Una nova iniciativa que comptarà amb més edicions al llarg de l'any. Tanquem aquest informatiu amb una notícia d'Alcoi, on s'ha celebrat la cloenda de la Festa del Llibre amb especial protagonisme dels més menuts. Llegir és una de les accions fonamentals per adquirir coneixements i també cultura. La literatura desperta consciències i obre els ulls, activant la imaginació i fent de cada lector protagonista de milers d'històries. A més, es tracta d'un dels pilars del pensament crític, condició necessària en una societat moderna i democràtica, especialment a l'hora de controlar allò que es fa des de les altes esferes de poder. Per això, ja des de ben menuts, a Muro es tracta d'iniciar els xiquets de la localitat en la lectura aprofitant la Festa del Llibre que acaba aquest dissabte. Durant quasi dues setmanes, la Vila Morera s'ha endinsat, com fa cada any, en una voràgine de lletres en la que també es vol fer partícips als més menuts de la població. A ells se'ls traslladen coneixements literaris utilitzant recursos que fan més amè l'aprenentatge, com és la música. Aprofitant la Festa del Llibre, vora 200 de xiquets han participat en una activitat d'intercanvi lingüístic amb altres vinguts de Pilar de la Foradada. L'objectiu és convertir-los en amants de la literatura i fomentar el seu desenvolupament personal i la creació de pensament crític. Intercanvi cultural, lingüístic, conèixer nova gent, els xiquets, el posar-se en la situació dels altres, conèixer nous autors, és que ho han vinculat tot, la llengua, la Festa del Llibre. Ha estat una setmana molt xula, plena de cosetes que han fet molt, molt guapetes, bueno, i tot l'any, perquè estem treballant tot l'any. A banda de les activitats per als més menuts, és tota la població de Muro la que s'ha volcat en l'edició número 24 de la Festa del Llibre. Fins a 6 xerrades han tingut lloc a la localitat a càrrec d'autors de renom, que han omplert de gom a gom la biblioteca municipal. Tot en una edició de la Festa del Llibre que toca a la seua fi, però que ha deixat molt bones sensacions entre l'organització, els visitants i, sobretot, els amants de la literatura. Per als xiquets i per al futur d'aquest poble, no? Que creixen amant, estimant les lletres i la literatura i despertant un poc la ment, això és el que tractem, no? De despertar un poc la ment, que siguin crítics i que s'entre i seu gusanet, no? Per la literatura i sobretot per les arts, no? Que és un poc el que concebim la Festa del Llibre. Uno vive, però luego necesita contar lo que ha vivido. Y hasta que no cuento lo que ha vivido, parece que la experiencia no está completa. Vivir plenamente es vivir y luego contarlo, o recordarlo o soñarlo. Pero tiene que haber siempre a la experiencia objetiva, hay que añadirle siempre algo de imaginación, ¿no? La versión imaginaria. Els xiquets murers han inclús gravat una pel·lícula en el marc de la Festa del Llibre que han presentat al Centre Cultural Murer aquest mateix divendres. I aquestes han sigut les notícies de la jornada d'avui. Ens despedim per avui, però els espere dilluns a la mateixa hora per a oferir més notícies de la Comunitat Valenciana. Que passen un bon cap de setmana.